Todavía quedan algunas lecturas y aprendizajes por anotar sobre el pasado proceso electoral. Una es el papel que jugará MC en la política interna de Sonora de la mano de sus líderes, Manuel Scott y el Pato de Lucas. En específico este último, que mandó al cuarto lugar al llamado Plan C. Un golpe a la soberbia de quienes lo diseñaron pensando que la confianza de un pueblo es un cheque en blanco. MC prácticamente es la segunda fuerza política de Sonora después de Morena y aliados, pues el PRI y el PAN están en la lona moral, social, económica, y lo peor del caso es que no se le ven ganas de renovarse. Por eso el papel que hagan Scott y el Pato como contrapeso a Durazo será fundamental. MC sembró. Toca cosechar, muchachos, no nos vayan a fallar. Saludos.